veis aquí en plena calle, sí, porque vamos a grabar un vídeo muy especial. Se trata de la preparación para un concierto. Yo no voy a cantar, ya sabéis que yo el cante lo llevo regular, pero me va a apoyar moralmente en todo lo que hago para prepararme para un concierto. Hoy es miércoles, faltan 2 días para el concierto y tenemos la prueba de peluquería, luego os mostraremos también la prueba de vestuario y finalmente el concierto en sí. Efectivamente. Así que nada, si queréis vivir esta aventura con nosotras, veniros dentro vídeo. Hola, estamos a miércoles y quedan 2 días para el concierto, porque el concierto es el viernes aquí en Murcia. Hoy toca la prueba de peluquería y tengo decidido en manos de quién me voy a poner. Va a ser Vicente García, que tiene una peluquería en la calle Puerta Nueva aquí en Murcia, que se llama I Love Vicente García. Estoy muy nerviosa, tengo muchas ganas de ir porque va a ser un cambio de look bastante fuerte, radical. Así que espero que os guste y que os quedéis a verlo. Venid conmigo, que no hay dolor. Mirar hacia arriba. Buenas, ya estoy en la peluquería de Vicente García y nada, quedan 10 minutos o así para entrar y os seguiré informando. Yo que pensaba que un día me podría esconder entre las llamas de infiernos que yo misma encendié, pero lograste llegar. Ser tu propia enfermedad, sentirte presa de tu piel. Ya no sé si es verdad que al final encontraré salida a esta oscura ciudad que me ha enterrado en vida. Necesito escapar de mis trampas, de mi soledad. El corte ya está hecho. No lo quiero enseñar todavía, todavía. Cuando esté todo listo ya, os informo. Yo que pensaba que un día me podría esconder entre las llamas de infiernos que yo misma entendí. Estamos en proceso. Yo creo que en cualquier lugar es posible.
Igualmente. Entre Vicente y Loli me han dejado este pelazo que me encanta y además yo lo veo súper original, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Vicente es un maquinón, lo conoce todo el mundo. Y estaba claro que me iba a dejar el pelo súper bien y por lo menos a mí me gusta muchísimo. Así que muchas gracias, Vicente. Ahora voy a casa a preparar unas cosas que todavía necesito para el concierto y mañana ya nos vemos en la prueba de vestuario. ¡Un beso! ¡Hola! Bueno, queda un día para el concierto, ya mañana ya es viernes. Como veis, ya tengo el pelo listo y lo único que me falta es la prueba de vestuario. Así que vamos a ello y quiero que vengáis conmigo para que veáis el traje que me ha dejado una diseñadora de aquí de Murcia que se llama Dolores Nicolás y tiene una tienda en la Avenida de la Constitución que se llama De la Cierva y Nicolás. Espero que os guste muchísimo y que os vengáis conmigo. Siento miedo de volver a empezar una historia que no tiene final. No quiero... Ya estamos aquí, estoy en la tienda de La Cierva y Nicolás. Voy a elegir vestido para mañana. Mirad todo lo que hay. Tengo mucho donde elegir, pero creo que tengo claro lo que voy buscando. Y es que por más que lo quiera, no puedo olvidarme de ti. Y por mucho que lo intento, no puedo borrarte de mí. Oh. No puedo pensar si no estás aquí. No quiero verte y no estoy súper contenta porque creo que va a quedar genial en el escenario. Es un vestido de alta costura, de cristal, y creo que va a resaltar muchísimo en el escenario. Es muy elegante, el color negro siempre queda bien y ya veremos mañana. Por supuesto, tengo que agradecer a Dolores Nicolás y a todo su equipazo por habernos tratado súper bien y por haberme vestido en este día tan importante. Buenos días. Hoy es el concierto y me acabo de levantar. Recuerdos que hablen más de ti. De los deportes de Madrid. Muy buenas. Bueno, yo ya he ensayado y la verdad que nada, genial, se oye súper bien y solo me falta vestirme porque voy más sport ahora mismo. Estoy súper contenta, con muchísimas ganas de actuar. Hay ya por aquí mucha gente a tope, a ver cómo sale la cosa. Una vez más te busco
que pensaba que hundida me podría esconder entre las llamas de infiernos que yo misma encendí. Pero lograste llegar a mi vida, encontrar la salida y dejarme en el cielo después. Te vendo todos mis miedos que a nadie di jamás. Y en ti encontré ese dinero que nos pudo comprar. No hay sueños que destrocen vidas si sabes en casa, como podéis ver, y ha salido muy bien todo. Finalmente quería dar las gracias a todos los que me han ayudado a ponerme tan guapa para el concierto, tanto a peluquería Vicente García como a vestuario Dolores Nicolás. Muchísimas gracias por todo y os dejo todas sus redes sociales en la cajita de información, así que echadle un vistazo porque no tienen desperdicio. Un besito muy grande, nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. Adiós. Aquí estamos las dos, que casi no llevamos peso ninguno. Nada, no, pero bueno, esto es una buena causa.